Damos inicio con los honores al presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos. ¡Honores! ¡Firmes ya! Sean muy amables en tomar asiento. Bienvenidos a esta ceremonia de entrega de ascensos, condecoraciones y menciones honoríficas por méritos especiales y entrega del distintivo para servir a México. Al personal de Sanidad Naval en el marco de la celebración del Día de la Marina Nacional 2020. Preside esta ceremonia el licenciado Andrés Manuel López Obrador, presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos y comandante supremo de las Fuerzas Armadas. Le acompañan almirante José Rafael Ojeda Durán, secretario de Marina; general Luis Crescencio Sandoval González, secretario de la Defensa Nacional; licenciado Carlos Manuel Joaquín González, gobernador del estado de Quintana Roo; ingeniero Javier Jiménez Espriu, secretario de Comunicaciones y Transportes. Sean cordialmente bienvenidos. A continuación, se llevará a cabo la entrega de ascensos, condecoraciones y menciones honoríficas al personal de Sanidad Naval por haber obtenido méritos especiales. Asimismo, se entrega el distintivo para servir a México por su entrega, valor y amor demostrados en el desempeño de su deber, trabajando siempre por el bienestar de México. Para lo cual se solicita respetuosamente a los integrantes del Presidium ponerse de pie. Reciben ascenso al grado inmediato superior a segundo maestre Juan Antonio Minquis Meso. Reciben condecoración al mérito especial capitán de corbeta Selene del Carmen Martínez Polito, capitán de corbeta Roberto Martínez Ramírez. Reciben mención honorífica teniente de fragata Cariño Lisset Vega Jiménez, teniente de fragata Edgar Toledo Bámaca, teniente de corbeta Irving Gerardo Abad Cervantes. Reciben distintivo para servir a México teniente de corbeta Emanuel Vincent Torres López, marinero Allen Inocentes Garrido Osorio, marinero Guadalupe Llanos Doria. De igual manera, ascienden al grado inmediato superior un número importante de capitanes, oficiales, clases y marinería del Servicio de Sanidad Naval, que se ha encontrado al frente de la atención a pacientes por la emergencia sanitaria COVID-19. Se solicita a los integrantes del Presidium tomar asiento. Para proseguir, la capitán de corbeta, Selene del Carmen Martínez Polito, pronunciará unas palabras
en representación de sus compañeros. Con su permiso, mi almirante secretario. Licenciado Andrés Manuel López Obrador, presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos y comandante supremo de las Fuerzas Armadas. Almirante José Rafael Ojeda Durán, secretario de Marina. General Luis Crescencio Sandoval González, secretario de la Defensa Nacional. Autoridades del Gobierno de México aquí presentes. Colegas profesionales de la salud, seres queridos y familias mexicanas. Muy buenos días. Es un verdadero privilegio hacer uso de la palabra en representación del personal que conforma el Servicio de Sanidad de la Secretaría de Marina Armada de México, en una fecha tan significativa para el sector marítimo y en la que nos han honrado, ya sea con un ascenso, condecoración, mención honorífica o distintivo. Han sido meses de una ardua batalla contra un enemigo al que no estábamos acostumbrados. La pandemia del COVID-19 que se ha extendido a cada rincón del planeta desde inicios de este año. La emergencia sanitaria actual ha puesto a prueba el sentido de humanidad que nos conforma en pueblos y sociedades. Esta pandemia nos ha hecho ver lo verdaderamente importante: la salud y la vida misma. En este sentido, agradecemos infinitamente este reconocimiento. Es nuestro deseo hacerlo extensivo primeramente al resto de nuestras compañeras y compañeros de las Fuerzas Armadas Mexicanas, por su inconmensurable honor, deber, lealtad y patriotismo, demostrado minuto a minuto. A nuestras familias, por un amor que no tiene límites. De igual manera, queremos que estas preseas sean también para quienes ahora mismo conforman los equipos humanos hospitalarios de cada rincón de nuestro territorio nacional, de las instituciones del sector público y privado, mismos que han decidido enfrentar a esta pandemia con ética, convicción y amor a su profesión. Para las autoridades de los tres niveles de gobierno, fuerzas de seguridad, a las y los empleados de sectores esenciales que se han mantenido sin descanso y con una voluntad inquebrantable en sus puestos. Para los enfermos que ahora mismo luchan por su vida, que no se dan por vencidos y depositan su fe y confianza en nosotros. Para las familias que pacientemente esperan informes y comprenden las complicaciones propias del esfuerzo que hacemos. Para quienes escuchan atentamente el llamado de las autoridades, que se quedan en casa y que siguen cada una de las recomendaciones. A los que de una manera altruista brindan apoyo, asistencia, comida a quien lo necesita. Y a los que no se olvidaron de sus empleados, anteponiendo su calidad humana. También, para quienes sin estar enfermos ni tener a alguien cercano en esta condición, sufren los estragos de esta pandemia, pero se mantienen de pie. En el mismo sentido, esperamos que esta condecoración sea en memoria de todos y cada uno de quienes han dado la vida en aras de restituir la salud de las y los mexicanos, por su ejemplo y heroicidad. Y por supuesto, esperamos que todos estos reconocimientos también sean un recuerdo de las víctimas del COVID-19, de quienes exaltamos su valiente lucha personal. Mi almirante secretario de Marina, en esta fecha tan especial, le agradecemos por darnos la gran oportunidad de servir a México, de servir a las y los mexicanos y de luchar por el bien común universal más preciado, nuestra salud. Gracias además por transmitir su entereza y sobre todo por darnos su confianza y su apoyo. Hoy, más que nunca, estamos orgullosos de portar nuestros uniformes y de mantenernos fieles a los preceptos éticos que comprenden la profesión naval.
Sabemos que solo unidos saldremos adelante ante este y cualquier otro desafío que se nos presente. Por ello, cuente con nuestra entrega, valor y sacrificio para continuar luchando por nuestra nación. Licenciado Andrés Manuel López Obrador, presidente de los Estados Unidos Mexicanos y comandante supremo de las Fuerzas Armadas. Le hago patente nuestro agradecimiento por la alta distinción que nos ha concedido en esta sentida ceremonia. De esta manera, se deja constancia del amor y servicio a la patria, con cada una de las acciones que se han llevado a cabo desde el Plan Marina a lo largo del territorio nacional. En nombre de todos los que combatimos día a día esta pandemia, agradecemos el apoyo del Gobierno de México, desde las diferentes dependencias de salud, así como de las instituciones que se suman y aportan recursos humanos, tecnológicos y materiales. Señor Presidente, desde el corazón de la Secretaría de Marina, Armada de México, habremos de seguir unidos en este camino. Aún queda mucho por hacer y habrá de ser la suma del esfuerzo de todos. Como ciudadanos que somos, saldremos adelante. Hoy, más que nunca, sabemos que la unidad y la solidaridad son indispensables en nuestros círculos más cercanos, nuestras comunidades, nuestra nación y nuestro planeta. Esta batalla aún no termina, por lo que las y los marinos de México tenemos mucho que ofrecer, hasta ver recuperada la salud de todas las familias mexicanas. En el mar, en el aire y en la tierra. Muchas gracias. Acto seguido, se les invita a entonar las estrofas de nuestro himno nacional, para lo cual se les pide ponerse de pie. ¡Saludo! ¡Ya! ¡Firmes ya! Damos por finalizada esta ceremonia, agradeciendo a todos su presencia. Muchas gracias.